Mariana y Andrés son estudiantes de la UCR y en cuanto se enteraron que el planetario de la universidad había abierto sus puertas al público, corrieron a comprar entradas y a disfrutar del show presencial. Pues he venido varias veces al planetario, vine para un curso de astronomía de la UCR y también he venido como unas dos veces en estos eventos que hacen. En realidad me llama mucho la atención que es como lo único que hay aquí en Costa Rica. Lo que más me gustó fueron la parte de las nebulosas, porque nos dijeron que algunas se pueden ver con telescopios que uno puede acceder, ¿verdad? Entonces ahí más o menos uno las recuerda para poder verlas. El Planetario de la Universidad de Costa Rica tiene tres funciones los días lunes a las 9 y 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, los miércoles a las 9 y 11 de la mañana y los días viernes ofrece una única función a las 2 de la tarde. Sí, el Planetario es básicamente un simulador de astronomía, es una especie de teatro astronómico. Adentro tiene un proyector. Tenemos un proyector especial que proyecta una imagen en 360 grados, entonces vemos videos de planetas, del universo, se ven con un realismo grande como si uno estuviera ahí viendo. En este momento tenemos shows de planetas, de nebulosas, de mitología, uno orientado al público infantil también, llamado Zoológico Celeste. Son shows variados. Las entradas se pueden adquirir en la página UCR en línea, con el costo de 3.400 colones por persona, y si usted asiste en burbuja, 3.200 colones. Por el momento el aforo es nada más de 25 personas máximo en la sala, eso es más o menos la mitad de capacidad, se tiene que sentar debidamente separados. Además de las funciones presenciales, el planetario continuará las charlas educativas virtuales.